Estás viendo tu revista de chismes. Ay, no, Mateo, no es una revista de chismes, es una revista de historia. ¿Y qué no es lo mismo? ¿No habla de la vida de los demás? No, no es lo mismo. Ay, bueno, ¿no tienes otra? Ay, no, solo traigo esa. Pero te prometo que mañana te traigo una, ¿va? Va. Oye, oye, ¿no que a ti no te castigaban? ¡Sí! ¿Piensa que yo voy a comprar un libro si ni siquiera tengo dinero? Ay, Mateo, por favor, que no tienes dinero según tú. Pero bien que tienes para irte todos los fines de semana de fiesta, ¿verdad? ¿Por qué no vas a decir que es un simple dolorcito de cabeza? ¿No vas a comparar lo de dos caguamitas a lo de un libro que ni siquiera sirve para nada, o sí? ¡No! Pero no fue solo el libro. ¿Ah, no? ¡Le pegaste a Juliana! ¡Oh, hombre! Ay, era en juego. Yo te voy a contar. No, y ya me acordé de otra. Llega bien tarde siempre. Sí, cierto. Mira, yo no tengo la culpa de que el camión se tarde. No es cierto, si te vienes caminando. No es cierto. No, ay, Mateo, lo que pasa es que eres muy inmaduro. Uy, cálmate, adulta. Mínimo, yo ya sé que mi credencial de lector, ¿o tú ya la sacaste? Ay, tenías que ser tú. Siempre. Mira, la credencial de lector solamente sirve para que te dejen entrar a los antros, ¿sí o no? ¡Sí! Nada más, claro que no, no solo sirve para eso. Entonces, ¿para qué sirve? Ay, pues mira, para... ¡Ay, ya sé! Para elegir a la persona que gobernará el país. ¡Ay, ay, ya, párale! Tienes razón. No sirve para nada. Pero... yo de eso de las elecciones, votaciones y que valores, no es lo mío. Pero si yo fuera gobernador, imagínate, todos los días habría fiesta. ¿Qué más? Ya sé, solamente iríamos 3 días a la escuela. Okay.
dije buenas palabras. No seas chismoso, si yo te oí. Tú no seas la chismosa, porque si no te va a llevar el diablo. Pues ¿en dónde crees que estamos? ¿Y pues con no quién sé, crees? No sé. Oh, ya te dije. Estamos en la DGI. ¿Y qué es la DGI? Es la dirección. ¡Roma 441! Disculpa, me tengo que ir. No, no te vayas. Que me suelte. Uy, ya vete. Oye, está chida tu revista. ¿Lucy? ¿Lucy eres tú? No, de seguro me estás confundiendo con alguien. No seas mentirosa, sé que eres tú. No. Reconozco esos ojitos. Ay, pues sí, pero no. Ay, ya, mira, mejor dime dónde están las demás. No me toques. Ah, pues mira, unos están esperando su visa para el otro lado, otros ocupando su segunda oportunidad para ser aún más malos, y otros aquí esperando su turno. Pero tú no tienes que esperar tu turno, soy todo tuyo. Oye, ¿no? ¿Qué te pasa? De seguro tú estás aquí por violador o algo así, ¿verdad? No, claro que no. Déjame hacer. Mira, lo que pasa es desde que la primera vez que te vi... ¡No me toques! He estado súper enamorado de ti. ¡Es en serio! No. Mira, por ti trabajaría... No, eso lo haces aquí, te corre. ¡Ah! ¿Qué, ya cambiaron las reglas? ¿Cuáles reglas? ¿Qué no se supone que aquí es una escuela? Esto nunca ha sido una escuela. ¿De verdad no sabes dónde estás? No sé dónde estoy. Esta es la DGI. Ay, pero ¿qué es la DGI? Ay, es la dirección. ¡Mateo Contreras! Yo, espérame. ¡Mateo! ¡Ya vente! Yo aquí presente, bonito y puntual. ¡Espera, señor! ¡Recuerda hacer tus peticiones! Entre más malo, más rabo. Más rabo. Pase. Por aquí. Ay, esta cortina. ¿Y era esta vieja dónde me mandó? ¿Quién me va a atender aquí o qué? Yo. ¿Y tú quién eres? El Señor Todopoderoso, el amo de todo esto, el que puede hacer realidad todos tus sueños. Ya te entendí. Pero exactamente yo sé que tú eres Paquita la del barrio. Oye, ¿qué te pasa, animal rastrero? ¿Ya ves? Eres Paquita la del barrio con anemia. A ver, párale, ¿sí? Bueno, entonces, según tú, ¿quién eres? Satanás, el diablo, Lucifer, el señor de las tinieblas, o como me quieras llamar. Entonces a lo que me quieres dar a entender es de que ya colgué los tenis. ¿Cómo dices? Bueno, que ya estoy muerto o difunto. Por supuesto, creo has entendido. Ya te entendí. ¿Pero por qué si yo estaba bien? Bueno, sí, tenía cruda. Y me dolió la cabeza, pero nadie se muere por eso, ¿sí? ¿Tú? Sí. ¡Ay, no sabes qué decir esto! ¡Ay, no, por qué! ¡No debí tomar vodka! ¡Es tu culpa! ¡Ay, no! Es que estaba bien bueno. No, tú tienes que, por favor, ayúdame. Por favor. Tienes que ayudarme. Necesito una rectificación ahora mismo. Ya. A ver, párale, que no estamos en la escuela por estar dando rectificación. A ver, ¿lo vas a hacer o no? Pues, si quieres, puedo mandar a traer tu expediente. Pues sí. No era yo. ¿Pero qué dice? Para empezar, eres un irresponsable. No tienes compromiso con... no tienes compromiso con la sociedad. Eres... No sé, o sea... Para terminar, no tienes ni valores. Ay. Ya fui.
¿Tú cómo sabes que a mí me toca a mí aquí en el infierno y no allá arriba en el cielo? Si yo soy Dios, yo estoy en todos lados. Puedo estar a un lado tuyo, al otro lado. Es más, ahora mismo estoy a tu derecha. Ah, ¿verdad? Te engañé. No te voy a decir en dónde estoy. Ay, pero sí me vas a ayudar, ¿verdad? Ayudarte a regresar al infierno, claro. ¿Qué? No es cierto. Me vas a ayudar a regresar a la tierra. No, porque ya estás muerto. Y además, tú provocaste tu entrada al infierno porque no tienes valores. ¡Ay, que sí tengo! ¡Voy a cambiar! A ver, espera antes de que empieces con tu lloriqueo. Dime, he podido ver, porque yo lo veo todo, he podido ver que has tenido, no ese tipo de todo, Mateo. He podido ver que has tenido un largo recorrido. Dime, ¿qué has aprendido? He aprendido que golpear no es malo y que tengo que respetar a las personas. ¿Cómo que golpear no es malo? Pues es malo, me dolió. Aquí azoté como red. ¿Sí? ¿Qué más aprendiste? Aparte, no respetaba a las personas y ellos no me respetaban en el infierno. Entonces tú, voy a cambiar, ya voy a ser más honesto, voy a ser respetuoso, voy a ser todo. Es más, voy a tener compromiso con la sociedad. Por favor, ayuda. Está bien. Tienes una oportunidad porque aún en ti
puedo ver un poco de amor. Dime, ¿estás enamorado de alguien? ¡Ay, sí, de mi perrito! ¡Ay, hijo mío, tenías que ser! No, estoy hablando de una persona, de una mujer, alguien que yo hice con mis propias manos. Su nombre empieza con Lu y termina con Si. ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! ¡Es Lucy! ¡Es Lucy! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ay, es Lucy! Sí, ya, párale. Exacto, es ella. Ahora, te ayudaré a regresar a la Tierra, pero recuerda que debes de fomentar los valores. Sí, yo voy a fomentar todos los valores, todos. Así es, fomentarás todos. Ahora, arrodíllate y que mi ángel te lleve por tu camino. Vamos a arrodillarnos. Oye, oye, ¿sí es cierto que en el infierno están los mejores canales 3X? ¡Mateo! ¡Ay, era una broma! Soy tuyo.